gracias a la gestión 2015-2018 de la comuna Pau Cartambina. Ayer, 1 de agosto, se realizó la puesta de la primera piedra del asfaltado del tramo que unirán los anexos de San José y San Genaro en el centro poblado de La Victoria, obra en la que se invertirán casi 4 millones de nuevos soles. En esta importante actividad estuvieron presentes alcaldes de centros poblados, presidentes de comunidades campesinas y delegados de los diferentes anexos del Valle Agrícola e Hidroenergético, quienes felicitaron a Jorge Escandón Guainate por el trabajo incansable que realiza. Además señalaron que a Pau Cartambo nadie lo divide. Felicitar a nuestro alcalde de distrito Pau Cartambo, igual manera a su teniente alcalde y quienes les acompañan a su lado. Nos hemos reunido con el alcalde de La Victoria y también con el señor Casimiro y con mis regidores en el distrito de Pau Cartambo. Dijimos que no debe estar postergado una obra que había empezado. Estaba abandonado pues el asfaltado que habían empezado en la gestión pasada. Y nosotros, haciendo varios viajes a la ciudad de Lima, hemos tenido pues la iniciativa de estar presente con los representantes de una entidad que es la UNOPS. Y en esta oportunidad hemos entablado varias conversaciones y dijimos que la obra que había estado abandonado siguieran, continuaran y acabaran de acuerdo a lo que se había proyectado.